Bueno, bizarrismo a la orden del día. Sí. Recién estábamos así desde producción acá, conectadas, charlando. Y ahora después te cuento por qué digo bizarrismo. Vamos a hablar de Wanda Nara y Elegante. Upa. Tema que ya... Parece que avanza, ¿no? No para. Por lo menos hay señales. Nos que... estamos conociendo, dijo. Le dijo Elegante a Mirtha. Lo confirmó ya hace algunos días. Pero ahora hace unos días que hay rumores de embarazo. No. Pero pará. Y ahí dijo Wanda, ¿quién está inventando? Dejen de inventar, dejen de preguntar si estoy embarazada porque no estoy embarazada. Y ahí Elegante dice, ¿quién inventa estas noticias? Y ella en chiste dice, será Kenis. Kenis es su amigo, es que peinador, es una persona de confianza que tiene Wanda, que está todo el tiempo con ella, o sea, vivía en Italia también. Bueno, en realidad se picantearon un poco, estuvieron juntos haciendo un vivo de Instagram. ¿Sabés que justo lo vi en el momento? Sí. No lo vi entero, digo, vi que estaban conectados y dije, ¡qué locura! Bueno, están todo el tiempo sembrando algo, no entendemos muy bien qué, para dónde va la cosa, hay algunos rumores. ¿Alguna relación hay? Relación sí, o sea, personal, íntima, parecería que sí. Ahora, yo te digo, el trasfondo de todo esto, ¿cuál es? Obviamente no lo sé, lo único que te puedo decir es que tienen una marca de ropa, o sea, que Wanda tiene una marca de ropa, que ahora por lo que entiendo, él tiene que ver también con esto de generar algo para la marca de ropa, más allá de que hicieron fotos y videos juntos, sería como una especie de socio. Pero te voy a decir... ¿Siempre está el dinero al lado sí, de Wanda? Sí, es comerciante. Ahí voy, ahí quiero llegar. Sí. Yo te voy a decir más o menos cuánto gana... Estuvimos haciendo las cuentas, Rosita. Wanda Nara quiere, claro, algunos dicen que Wanda quiere meterse en el negocio millonario de Elegante. Y te voy a decir cuánto factura, aparentemente, el cantante, porque es una locura. Claro, hicimos cuentas, lo pasamos... estuvimos dólar. Sumando hasta que nos dimos cuenta de que ya estaba la suma hecha. Pero el total, 20 millones de... ¿Pesos? Nah. Sí, no. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Por totalmente. Mes. 20, porque por hicimos mes. La cuenta en dólares, por ¿cuánto dólares. Era? 70... No, sí, 70 mil dólares. Sí, bueno, más o menos. Elegante casa 20 millones Elegante de pesos. Elegante gana aparentemente aproximadamente 20 millones de pesos por mes. Uh-huh. Y faltan algunas cosas acá, porque en esto no estamos contando la participación en el programa de Tinelli, que aparentemente sería en dólares, que no debe bajar de 1 millón de pesos, y las cifras de la marca de indumentaria que acaba de lanzar con Wanda Nara. Pero si querés te lo desgloso un poquito. A ver. 8 millones de pesos por una marca de vinos que tiene Elegante. 3 millones de pesos por presentaciones por mes. Y 9 millones de pesos... por reproducciones en plataformas digitales por mes. Bien. Impresionante. Bueno, está bien, eso se lo gana con el trabajo. Bueno, pero... Ahora que Wanda digo, detectó eso, dijo... No, y dijo, Wanda tiene lo un radar. Represento. Wanda tiene... Habrá pensado ella, y si lo represento, yo la banco. ¿Qué quiere que te diga? Yo la banco. Si quiere trabajar... Pero hay una mezcla entonces, tema económico y tema sí. de amor, digamos. Sí, y hablando la de temas de amor... Ella tuiteó, ¿viste? Hablando de temas de amor, a ver... Puso tipo, ¿hay limitaciones para el amor? Algo así. Bueno, él tira frases. Ah, le hizo una canción que la vamos a conocer en los próximos días. Ah, bueno. Ella le pidió que adelantara. Y cierro con esto, que es la perlita, que para mí es lo más bizarro del vivo. Apareció Icardi en el vivo y comentó, se te extraña por acá. Ay, Dios. Bingo. Bien, vamos con esto. Se te extraña por acá. Vamos a ir a una pausa. No se extraña.